seguimiento de cómo avanzan las obras y el cronograma que se están ejecutando, que dejó el doctor Carlos Caicedo. Ya sabemos que esta remodelación empezó ya hace algunos meses y el recorrido de la visita hoy básicamente tiene como propósito mirar en terreno los avances de lo que se venía en ejecución. ¿Qué hemos encontrado con algunos atrasos por parte de amoblamiento urbano, que es la que Juan, las intervenciones Juan, en la Juan infraestructura de para la plaza, la galería comercial? Ya he hecho algunas peticiones para ponerle fecha. Nosotros aspiramos a lo que tiene que ver con la galería comercial a entregarla más tarde el 15 de febrero. Segundo, hay una segunda parte que es lo que tiene que ver con el pueblito. Pues ya hay avance importante en lo que es el diseño de lo que sería la plaza de pescados y mariscos. Pues vamos a revisar esos diseños y ponerle fecha también en un cronograma de cuando estaríamos viendo las licitaciones para la intervención de esta zona. Y hay una segunda fase que tiene que ver con la plaza de comida, la serie de comidas populares que hemos denominado, que tendría una reubicación transitoria de las personas que hoy están ocupando esa zona para la intervención de esa plazoleta. Luego, estas personas que dejan ocupar las infraestructuras que se habiliten para esa plazoleta y la zona donde ellos van a estar transitoriamente lo que haría como parqueadero. Inicialmente lo que estamos constatando, mirando el terreno, ahora viene ya una fase de complementar esto en diseño, en presupuesto y ponerle cronograma de ejecución. Nosotros aspiramos que toda la intervención del mercado no se nos vaya más allá del primer semestre de 2016. ¿Qué explicaciones tenemos con respecto sobre la segunda fase? Bueno, han encontrado primero que los módulos diseñados no contemplaban fijación. Y con las brisas de la ciudad, mejor es hacerle la fijación. Segundo, han encontrado inestabilidad en el terreno por la posible sobrecarga que haya de la mercancía y de las personas. Y han pedido un estudio de suelo. Entonces, todos esos argumentos podrían tener validez técnica, por eso la vamos a revisar. De hecho, le hemos pedido entonces que lo formalicen y nos se vuelvan a comprometer en un cronograma que estaríamos aprobando de acuerdo a los tiempos que nosotros le hemos dado. Le hemos dicho que lo que tiene que ver con la galería de venta no puede pasar su entrega más allá del 15 de febrero. ¿Qué respuesta tiene el alcalde a algunas inquietudes de los vendedores que están ubicados en la segunda planta del Mercado Público de Santa Marta? Dicen que la falta de una escalera eléctrica, de un ascensor, les está limitando la llegada ya de los compradores. Bueno, nosotros lo que hemos hablado con quienes están aquí al frente del mercado en este momento por parte de la administración, que es un operador que nos ha ayudado en todo el tema del censo, en la administración, organización de vendedores, cooperativizarlo, incluso inicia el proceso de formalización con ellos, es que esos requerimientos que hacen parte de las intervenciones que va a hacer el distrito aquí, lo vamos a contemplar para ver si también lo podemos hacer o ellos mismos estarán en condiciones de cofinanciar. Lo cierto es que el mercado en su conjunto de manera integral va a ser atractivo para que toda la ciudad venga al mercado. Se van a mejorar muchísimo las ventas de ellos y de todos los que hoy devengan o tienen algún ingreso aquí en el mercado. Por tanto, hay que mirar el mercado integralmente, es decir, el edificio es uno, la galería de venta es otra, la plaza de pescados y mariscos es otra, la plaza de comida popular es otra, vamos a habilitar parqueadero, es decir, hay que mirarlo integralmente, además de toda la recuperación de todas las avenidas y todas las aceras. Los formales no van a poder seguir exhibiendo en la acera, en el andén es para que la gente transite, y el habilitar parqueadero en esta zona nos va a permitir tener la calle despejada, ¿no? Si hay un punto bien interesante para hacer compras, para venir a pasar, para venir a pasar un rato, para traer a la familia, para venir a comer, todo tipo de alimentos, va a ser esta zona del mercado. ¿Cuál es la administración estatal? Para los vendedores, no dejarlos solos, para que ellos sepan que hay un acompañamiento, es decir, una tutoría por parte de la alcaldía. Claro que sí, de hecho el acompañamiento se está dando por parte del operador. Te cuento casos como, por ejemplo, aquí al mercado había unas mafias, unos carteles que eran los que habilitaban y decían qué mula entraba a ofertar qué producto o qué no. Nosotros hemos empezado a romper esas estructuras y a que los comerciantes o los vendedores, en un proceso de formalización, se organicen y ellos mismos compren directamente al por mayor los camiones o las mulas de ciertos productos para abaratar costos, para que ellos puedan ser más competitivos en relación a otras personas que también venden en la ciudad. Y al final, esa rebaja o esa acabar esa intermediación favorece al consumidor final. Esa es más que el mercado. Pero no hace falta también
presencia de la policía, sobre todo porque al día siguiente esos consumidores que han sido indicados por los inspectores nuevamente se pueden identificar. Bueno, es un plan, pues vamos a seguir trabajando con la policía, los inspectores, el operador del mercado. Pero también hay que decirle a los amables, primero que vengan al mercado, que vengan y nos ayuden para que este proceso se pueda terminar exitosamente. Necesitamos que quienes están aquí vendan, facturen diariamente lo que requieren, que necesariamente hoy estamos viendo que en su mayoría es más de lo que facturaba en el museo del mercado que había aquí. Necesitamos que los amables vuelvan al mercado y por eso estamos generando todas las condiciones. Pero también decirle a esos amables que compren a los que están organizados, a los que están formalizados, no hay que estar en una carretilla porque va en detrimento de todo este proceso. Si no hay demanda, si no hay demanda, no hay oferta. La oferta está en quienes están organizados. Sepan lo demás, los productos que están en los locales formalizados, en los locales que son los centros de seguimiento por parte de la alcaldía, son productos que están siendo monitoreados, que se les está analizando la acceso, que en el caso de las carnes, pescados, pues se les ha revisado que guardan su cadena de frío, en fin, es decir, hay más calidad y garantía por parte del distrito para los vendedores que compren en los comerciantes que están regulados, normados o formalizados, o en los locales que están habilitados para la carne. Estamos en un proceso de que desaparezcan totalmente. Algunos tratan de persistir, de insistir con la policía y las acciones del gobierno. La idea es que aquí al mercado vengan los mejores productos y, como todo producto, puede ofertarse según oferta y demanda. No con valores externos que imponen las bandas criminales, porque ponen una tarifa a las mulas para entrar aquí al mercado de Santa Marta. Alcalde, dentro de la retoma que hizo la administración al edificio del mercado, ¿está facultada el gobierno para hacer modificaciones estructurales al edificio? Sí, inicialmente nos han habilitado lo que el juez nos habilitó en la gestión que hizo el doctor Caicedo, que hay que reconocer, todo este proceso viene ya programado en unos cronogramas, nosotros le estamos dando continuidad y ejecución. Lo que habilita el juez es toma del edificio, por eso las inversiones que estamos haciendo en el edificio hemos sido muy cuidadosos y todas las intervenciones que estamos haciendo en esta zona. Por tanto, vale la oportunidad, tu pregunta para que todos le digamos a los jueces que miren cómo se está recuperando esta zona y el perjuicio tan grande que le estaba haciendo esa concesión a los amarios y a los que aquí de una u otra manera subsistían. Lo que pedimos es que haya una decisión de fondo, que fallen obviamente a favor del distrito y el distrito pueda con tranquilidad, con garantía jurídica, seguir haciendo las inversiones que ha venido haciendo para bien de todos los amarios. Alcalde, ¿se está trabajando en la control de pesas y medidas? Es un componente débil en la ciudad, tengo que serte honesto. En el mercado se está trabajando por parte del operador o la persona que tenemos al frente del mercado. Vamos a seguir fortaleciendo ese componente aquí en el mercado, pero hay que extenderlo también a toda la ciudad. ¿Está la posibilidad de nombrar inspectores de precios, pesas y medidas, no? Inicialmente no. Recuerda que nosotros estamos en este momento elaborando un documento técnico de fortalecimiento de la institucionalidad. Toda la infraestructura, toda la estructura organizacional está en revisión en este momento. Queremos hacer una reestructuración y un redimensionamiento de la planta. Ese estudio nos deberá arrojar, según los requerimientos de gobierno, si habilita habilitar personal de planta para pesos y medidas o lo podemos tener con un tercero o buscar alternativas. Recuerda que no se trata de cargar la planta en una burocracia que luego vuelva a ser inviable la finanza del distrito, sino tener una planta que ajuste y atienda la demanda de los ciudadanos, pero que también nos permita dejar recursos para inversión. Hay un déficit de inversión muy grande en la ciudad, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con cada cargo, cada oficina, cada secretaría que se crea.